Autoridades y académicos siguen debatiendo las medidas inmediatas y a largo plazo para enfrentar los problemas por la mala calidad del aire en el Valle de Aburrá. Unos y otros coinciden en que son necesarias medidas más restrictivas y sobre todo con el parque automotor que crece, escuchen esta cifra, un 35% anualmente. El pasado 2 de febrero, la Alcaldía de Medellín y el área metropolitana acordaron el Pacto por el Aire de Medellín con diversas instituciones académicas y autoridades ambientales. Una iniciativa celebrada por muchos, sobre todo por el sector empresarial, estrechamente implicado en la problemática, porque el pacto firmado no establece normativas ni regulaciones, quedando todos los compromisos a la buena voluntad e iniciativa de los firmantes, es decir, el nivel de producción y construcción, así como el modelo de ciudad que hasta ahora rige, mantendrán su ritmo y dominio, y con estos la misma crisis ambiental. Vamos a trabajar conjuntamente para poder garantizar mejores niveles de calidad del aire en Medellín, el Valle de Aburrá, sobre todo cuando se nos puedan presentar contingencias. Y un tema fundamental es la forma como nos movilizamos y avanzar en los sistemas eléctricos de movilidad. Ya tenemos el metro, tenemos metrocables, tenemos tranvía, viene un nuevo metrocable. Y bueno, ¿qué necesitamos? Empezar a entrar en la era de los buses eléctricos. Puesta decidida por la movilidad eléctrica en el negocio de la movilidad en dos, tres y cuatro ruedas. De acuerdo con ellos, algunas medidas ecológicas bastarían para contrarrestar la situación, pero la realidad que a febrero de 2018 vive la ciudad es clara muestra de su mala fe, de cómo administran a favor de quienes llenan la ciudad de carros, como de quienes continúan con sus industrias, así como de todos aquellos que siguen enriqueciéndose con la pervivencia de un modelo urbano a todas luces contrario a los intereses de las mayorías que habitan este territorio. El escritor, docente universitario y activista ambiental Pablo Montoya, en entrevista con Desde Abajo Televisión, expresó su opinión. Las emergencias ambientales se repiten y van a seguir repitiéndose porque esas medidas no son eficaces. En primer lugar, porque no son medidas, por ejemplo, que controlen el lobby automotriz. Es decir, no puede haber un alcalde que sea lo suficientemente valiente e inteligente y evidentemente consciente de su situación, de decirle a esos lobbies poderosos de la industria automotriz, por favor, tenemos que parar la entrada de los carros, ¿sí? O tenemos que hacer un plan, digamos, verdaderamente sensato frente a esa proliferación de los vehículos, ¿no? Estamos desbordados de motos, estamos desbordados de carros, hay una irresponsabilidad tremenda en ciertos carros que emiten gases contaminantes que los dejan transitar sin ningún problema. El lobby industrial tampoco se controla y el lobby inmobiliario es una mafia. Es decir, todos sabemos entonces que son grupos muy poderosos que tienen el sartén por el mango y el alcalde, los alcaldes simplemente son títeres, marionetas. Como resultado de estos factores, se tiene la presencia de material particulado 2.5, la más pequeña entre estas partículas, pero también la más peligrosa para quienes la respiran, tal como lo expresó Héctor Lugo, de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sávila, en entrevista con Desde Abajo Televisión. Las partículas más problemáticas en la calidad del aire por toda su relación con la prevalencia de problemas respiratorios y el cáncer. Esa partícula 2.5 es principalmente generada por la combustión de combustibles, sobre todo diésel. Entonces, cuando se han presentado emergencias de contaminación del aire, lo que hemos visto es que la alcaldía y la administración municipal han reaccionado de diferentes maneras porque los problemas están relacionados de diferentes formas. Uno de ellos es que Medellín no consume combustibles de buena calidad y no se ha podido llegar a un acuerdo para que Ecopetrol venda combustibles de buena calidad para las ciudades en Colombia. El otro problema es que los vehículos diésel que recorren la ciudad de transporte público, por un lado, que ofrecen el transporte público, y por el otro, todo el parque vehicular de la administración municipal, que es diésel en su mayoría, están en movimiento todo el día en todo el Valle de Aburrá. El municipio tendría que transformar su parque automotor
para disminuir sustancial y de manera significativa la contaminación de aire. O sea, generalmente le dicen a la gente que van a sembrar árboles en la periferia para descontaminar la ciudad y resulta que eso es mentira, porque los árboles no cumplen esa función de capturar esas partículas de 2.5 que están en el aire. Con la firma del Pacto por el Aire de Medellín, aseguraron que cerca de 1.400.000 vehículos que circulan en la ciudad usarán combustibles de normativa diésel Euro 3, que de acuerdo con Eugenio Prieto, director del área metropolitana, serán más limpios. Todo un contrasentido, pues tal normativa de combustible fue desechada hace aproximadamente 11 años en muchos países de Europa, países que actualmente consumen las normativas Euro 4 y 5, normativas que incluso son nocivas. Medellín y el Valle de Aburrá, mientras tanto, consumen combustibles Euro 1 y 2, los más nocivos para el aire y la salud. El problema es que la contaminación atmosférica del aire en Medellín va creciendo ilimitadamente, así como está creciendo sin ningún control toda la población. Entonces, como si la ciudad se fuera desarrollando para producir contaminación y no lo contrario. Y la ciudad es para otra cosa, la ciudad es para un buen vivir, para el bienestar, para disfrutar un lugar. Y esta ciudad perdió la posibilidad de construirse para la vida. Es como si se construyera para la muerte. Al final, la lección que tenemos ante nosotros es que el modelo de ciudad construido es un desastre y tenemos que superarlo. Junto con este, aprender a convivir con nuestra madre, como le dicen los pueblos originarios a la naturaleza. Ahí caben los usos y consumos, nuestros hábitos, también todo un desastre por aquello de úselo y bótelo. Lo público por sobre lo privado es la prioridad. De ahí que el peatón debe ser respetado por sobre todas las cosas, de manera que tenemos que ir arrinconando poco a poco el carro particular, todo un desastre que nos impuso el capital. Lo que pasa es que hay una corrupción tan poderosa, hay una politiquería tan asquerosamente manipuladora que aún no hemos podido controlar eso. Y lo peor de todo es que no hay una sociedad civil suficientemente consciente, pero lo que se necesita es que sea la sociedad civil la que salga a las calles, la que se pronuncie continuamente, la que presione hasta que estas situaciones sean verdaderamente reguladas.